Hoy se van a enfrentar en una guerra épica una isla llena de humanos feos contra una isla de humanos guapos y hermosos. ¿Quién ganará? Vamos a averiguarlo. Esta historia se desarrollará en dos grandes islas ubicadas en los extremos del mapa para que cada una de las civilizaciones cuenten con el espacio suficiente para crecer y buscar recursos. Para darle más realismo a las islas, voy a crear tres biomas distintos en cada uno de ellas. En la isla de la izquierda, que será la de los guapos, tendrán los biomas más bonitos del juego. Su civilización será la más bella que jamás hayáis visto, y cuando los feos hablen de ellos, dirán: ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. En cambio, la isla de los feos será igual que ellos. Horrible, asquerosa y muy difícil de ver. Para hacerla aún más realista, habrá dos biomas distintos, uno más feo que el otro. Para ayudarles a desarrollarse, tendrán todos los minerales posibles en el centro de la isla. Usadlos bien, feos. Es vuestra mejor oportunidad para derrotar a los guapos. Y por último, para evitar que se peleen entre ellos, pondré una barrera en el centro del mar para evitar que crucen al otro lado. Y así, coloco a los guapos y coloco a los feos. Ya puede empezar el juego. Una eternidad más tarde. Estamos en el año 20 de nuestro mundo y así es como se han colocado ya las dos civilizaciones. Vamos a empezar echándole un ojo a la civilización y al pueblo de los guapos. Estos cuentan ya con 31 habitantes y acaban de construir justo ahora el ayuntamiento del pueblo. Tienen ya un pequeño muelle justo a la derecha y parece que se están expandiendo hacia el bosque. En cuanto a su población, son 34, pero no tienen por el momento ningún tipo de ejército, por lo tanto parece que por el momento no son ningún tipo de amenaza. En el otro lado del océano tenemos al pueblo de los feos, que son menos habitantes, ya que al ser pues feos, nadie quiere estar con ellos. No han sido capaces de desarrollar todavía su ayuntamiento. Sí que tienen un pequeño muelle donde lo utilizan para ir a pescar, ir a buscar recursos. Uy, uy, para, un momento. Que parece que uno de ellos ha sido atacado por una vaca. Tranquilo, feo, no te emociones. Y en cuanto a su ejército, no tienen tampoco nada. Cero de ejército. Así que vamos a esperar unos 30 años a ver cómo han evolucionado. Bienvenidos al año 50 y como podéis ver, esto ha cambiado muchísimo. Venid, vamos a echarle primero un vistazo a lo que han hecho los guapos. Al principio solamente tenían este primer pueblo de aquí, que era donde empezó su civilización. Pues en estos 30 años se han expandido a dos nuevas localizaciones. La primera al norte, donde tienen un pequeño pueblo pesquero con un molino bastante bonito en medio de todos estos árboles de color rosa, y un pueblo que parece que es un futuro pueblo minero, ya que está muy cerca de las montañas. Ahora sí, rodeados completamente de todos estos árboles de color rosa. Lo que no entiendo es, si son de verdad gente guapa y hermosa, ¿por qué están destruyendo la naturaleza? O sea, literalmente, fijaros, de cortar toda la leña y toda la madera, están reventando todo el bosque de flores que les hice. O sea, de verdad, yo me curro una isla bonita para ellos y ellos se dedican a destruirla. No, así no, chavales, así no funciona esto. Ya les castigaremos, ya no os preocupéis, curiosos y curiosas, les vamos a castigar por sus pecados. En el otro lado, el pueblo de los feos, que tienen una isla de verdad horrible, feísima, con absolutamente nada bonito, han conseguido aumentar su población hasta 235 y han fundado varios pueblos. Fijaos, tenemos por aquí un pueblo al oeste, muy pequeñito, o sea, es una pequeña colonia que tienen aquí sin mucho más. Pero el lugar que de verdad importa es este otro pueblo, ya que por primera vez los feos están empezando a invertir en la minería. Esto les puede dar una gran ventaja tecnológica sobre los guapos, ya que, si os fijáis, los guapos han pasado olímpicamente de todos estos recursos que les puse. Están prefiriendo reventar y destruir todo el bosque que les construí, o sea, es que es el bosque más bonito de todo el juego, y en vez de cuidarlo, ellos están prefiriendo destruir. Como soy un dios benévolo, voy a darles una segunda oportunidad y les voy a plantar un par de árboles más. Y para que no me digáis que favorezco a los guapos, a los feos también les voy a dar más madera para que puedan seguir desarrollando sus pueblos. Que por cierto, no sé por qué, pero me siento muy identificado con el pueblo de los feos. Pues nada, tendré que denominarme el dios benévolo de los feos.
Vamos a colarnos en ambos pueblos para comprobar cómo es la vida en cada uno de ellos. El rey de los guapos se encuentra dentro de esta casa. Lleva aquí encerrado durante varios meses y parece que, sí, acaba de salir. Vamos a seguirlo un rato. Os presento a Iguna, rey de los guapos. El personaje más guapo y más bonito que jamás habéis visto en este juego. Bueno, en realidad no es que sea muy guapo, únicamente son un par de píxeles. Pero mirad cómo gobierna, se mete en una casa, se va a otra casa. ¿Qué hará en tantas casas distintas? Lo que a mí no me cabe ningún tipo de duda es que ninguna parece ser su casa. Se mete en casas ajenas. Y aquí a la derecha os presento a Kupu, el general más poderoso de todo el ejército de los guapos. Y por otro lado tenemos a Upio, o Uiop, como queráis llamarlo, uno de los comandantes más importantes de todo el reino de los guapos. Pero oye, ¿y este tío tan grande de aquí? Illy, seguramente el soldado más fuerte de la nación de los guapos. La vida aquí parece mucho más tranquila en comparación a la capital del reino. Fijaos, aquí tienen un montón de soldados que se encargan principalmente de talar los árboles que yo tan amablemente les he puesto y los utilizan para crear nuevos pueblos. Eso sí, parece que de la minería están pasando mucho y esto puede que les genere una gran desventaja cuando se enfrenten a los feos, los cuales ya están empezando a crear sus primeras herramientas. Vamos a ver ahora el reino de los feos, el cual por cierto es tan feo, o sea, tienen una tierra tan, pero tan fea que fijaos, sus casas están construidas encima de la tierra, no tocan el suelo. A ellos mismos les da tanto asco el lugar en el que vive que no quieren ni que sus casas toquen el suelo. Pero fijaos, esta es la gran diferencia con los guapos. Los feos sí que han sabido construir y comenzar una industria minera. Esto sin ninguna duda va a ser una gran ventaja para ellos, ya que pueden crear nuevas armas mucho más potentes que las que tienen los guapos. La mayoría de los recursos mineros que tienen en su isla los han explotado. Toda esta zona de aquí debería estar llena de minerales, pero ya no queda ninguno. Atención, porque en un momento en el cual yo me he despistado, uno de los barcos de los guapos ha conseguido llegar hasta la isla de los feos. Aquí lo tenéis, curiosos y curiosas. El barco latín ha conseguido sortear las montañas que construí por aquí, por un pequeño espacio que había al norte de todo, y han desembarcado en la otra isla. Antes, cuando destruyeron todo el bosque, les perdoné, pero ahora no. Se acabó, no tengo más paciencia. Destruimos su barco con todos los aldeanos que había dentro y nada, tendrán que aclimatarse a vivir en este pueblo. Ahora soy un dios cruel. Y así llegamos al año 100 de nuestro mundo, la fecha clave donde ambas civilizaciones se van a enfrentar en la batalla final. A la izquierda, los guapos con casi 1000 ciudadanos y un ejército de 342 soldados. A la derecha, con 774 ciudadanos y un ejército de 250 soldados y mejor preparados, los feos. Así que ahora, para prepararlo todo, voy a crear una isla en el centro del mapa en la cual se va a llevar a cabo la batalla. Y aquí empieza. Ambas civilizaciones acaban de declararse la guerra. Los dos ejércitos están en movimiento hacia la isla central donde se va a llevar la batalla y vamos a ver quién llega antes. Estamos viendo un montón de líneas. El ejército de los guapos ya se está reuniendo justo en la entrada del puente y se disponen a cruzarlo. Dos de sus comandantes ya van a la cabeza. En cambio, no sé qué están haciendo aquí los feos. O sea, estos dos soldados de los feos se van a enfrentar ellos solos contra todo el ejército. Ah, no, vale, no son feos, eran guapos que se habían colado en la isla de los feos. Y ahora ya se va a producir la primera batalla justo en el puente de la isla de los feos. Están empezando a atacar los arqueros de los guapos y están provocando mucho daño a los soldados de los feos. ¡Adelante, feos! ¡Por todos los feos del mundo! ¡Luchad! ¡Luchad y defended nuestro honor! Los guapos están tomando una clara ventaja sobre los feos. El mayor número de soldados les está permitiendo entrar en el puente. Los feos parece que no son capaces de defender su posición y los guapos están a punto de entrar en la isla. Pero esto no está acabado para los feos, los cuales están intentando defender la entrada de su isla. Los ejércitos están luchando ya en la isla de los feos y por el momento parece que la cosa está a favor de los guapos. Los guapos ya están conquistando la primera de las ciudades de los feos. Parece que el ejército de los feos se ha visto muy dañado. Han perdido prácticamente 200 soldados. Pero ojo, porque ahora mismo los guapos podrían tomar una muy mala decisión.
Esto está siendo una completa masacre. Los guapos no están dejando a ni un solo feo en la isla. Pero si es que están atacando incluso a sus propios barcos, ¿qué me estás contando? ¡Huye, barco de los feos! ¡Huye, que no te van a dejar sobrevivir! Ahora bien, la próxima batalla quiero que la elijas tú. Dime en los comentarios qué tipo de civilización quieres que enfrente contra cuál. Si te gustan este tipo de batallas, por aquí a la derecha de la pantalla te voy a dejar una lista con todas las batallas de Warlock que estoy haciendo, donde enfrento a un montón de civilizaciones contra otras. Y quién sabe, la próxima puede que sea la tuya, así que dime quién quieres que se enfrente contra quién en los comentarios.